la conocí en unas fiestas en la plaza de San Antonio. Me llamó mucho la atención sus ojos, su modo de ser conmigo. Es lo mejor y de ella me enamoré. Primero de vista por la calle, después cuando tuvimos comunicación ya fue en unas fiestas patronales de San Antonio. En esas fiestas yo estaba con mis amigas, él estaba con sus amigos, se acercó, me invitó a bailar, después me pidió mi número de teléfono y de ahí comenzamos a platicar. Una semana siguiente seguimos platicando. Cuando la miro me hace sentir el hombre más grande del mundo, porque está a mi lado. Con ella me veo toda mi vida y siento lo máximo por estar a su lado también. Es todo mucho para mí, es mi vida, es todo. No tengo explicación para decirle qué es lo que es para mí, porque es lo más que siento por mí, por ella. Cuando estoy con él, él me transmite mucha tranquilidad. Siempre trata de protegerme y de buscar mi bienestar, lo mejor para mí. Siempre trata de verme contenta, de estar buscando qué es lo que me hace falta, qué me hace feliz, lugares a donde yo quiera ir. Trata de complacerme en todo lo que sabe que me gusta. Para mí, no tengo más palabras para decirle lo bonito que yo siento tenerla a mi lado y para toda mi vida tenerla a mi lado. Es para mí algo genial, algo precioso, es todo, toda mi vida, es toda mi vida. La amo, una idea que no se imagina. Me encantaría que en un futuro recordemos todo lo bonito, cosas buenas y malas que pasamos para llegar hasta este punto, que tengamos una bonita familia, que les enseñemos un buen ejemplo como nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros, que Dios nos ayude a lograr todas las metas que tenemos, una casita, un carrito, principalmente estar bien con nosotros mismos y respetarnos siempre. Y que la vida nos permita hacer las cosas bien para que lleguemos a la meta que tenemos pensado.